El otro día me entero que tengo que ir a la cárcel. Me dicen, che, vas a ir a la cárcel. Y le digo, no, pero no hice nada, mirá estas pruebas. No me hagas mirar pruebas. Hoy mañana, hoy por mí. Dale. Y bueno, entonces fui preso. Dije, estamos complicadísimos. Acá va a pasar desastres. Va a haber traumas a troche moche porque no vas a ser el mismo. Y bueno, viste, me llego a la cárcel el primer día. Mi vieja me había hecho la comida. Yo caigo en la empanada y entro. Y nadie me dice nada. Y digo, ¿qué onda? ¿Me están jugando la psicológica estos muchachos? Encima estoy ahí parado y entra otro flaco nuevo, rubio. No dio tres pasos que tenía. Uno se le acercó, lo agarró del hombro y se le puso a hablar. Otro se acercó y le obligó a sacarse los pantalones y se los llevó. Y después vino un último y le puso una trompada en el estómago y se fue caminando. Y yo me quedo como, claramente estoy más bueno que ese flaco. Encima tengo empanada hecha por mí, empanada frita. Se acercan con ese flaco. Estoy re confundido. Llega la noche. Llega un flaco y se me acuesta medio. Viste, se me acuesta en mi cama medio arriba, medio de costado. Disculpame, pero. Disculpame. No me responde. Disculpame, estás acostado arriba mío. Se pone a llorar. ¿Eh? Se puso a llorar. Se puso a llorar el otro. 5 minutos estaba todo el pabellón llorando. Parece que hay una hora, tipo 4 de la mañana, que le pinta al bajón porque se pusieron todos a llorar. El rubio estaba hecho una canilla. Uf, terrible. La verdad que dormí mal. Al día siguiente se levanta y hace, ¡ah! Y se para. Yo me quedo loco. He encontrado mi gran habilidad. Chabón, es un superpoder. Me acerco, le digo, le hablo a uno. Primero tantié, me acerco y le hablo a uno y le digo, Gil. Nada, siguieron jugando al truco. Digo, loco, te la hago de taquito a la cárcel así. Y bueno, estuve. Así estuve 1 año, 2 años. Me hice con una media me hice un. Viste, tuve que hacerme un muñequito con una media, algo para hablar y yo hablarle. Y tiré, la media tiró 1 año. Hasta que un día me mandó una cagada. ¡Qué cagada que me mandé! Yo tengo una forma de hablar con un tono, que es este que estás escuchando. Y en la cárcel parece que hay la frecuencia que es ruido blanco. No te entiende nadie. Tema que un día me peleé con la media. Me había peleado porque me había dicho, sacame a dar una vuelta, porque no me sacas al patio, ya no me sacas al patio. Te empecé a decir, pero ¿por qué no me dejás tranquilo un día? ¿No ves que estoy haciendo todo esto por vos? Y te arreglé el pelo ayer a la noche y no notás las cosas que yo hago tampoco. Pero lo único que sale de vos es recriminación. Y empecé a pelearme con la media tan alto. Uno empieza, se me da vuelta y dice, ¿y ese flaco quién es? Y vieron un vagabundo con una media todo hecho pelota. Y dicen, sí, qué sé yo, lo deben haber traído hoy. Ah, vamos a molestarlo. Bueno. Y vinieron a molestarme un poquito, ¿viste? A empujarme, a pisarme. Yo los entiendo a los chicos. Está bueno venir y hablarle a alguien y ver cómo sufre, cómo transpira y cómo se le está revolviendo la cabeza. Es súper entretenido. Entonces, no me enojé con ellos. Pero les empecé a ladrar y lo mordí a uno en la pata y hice pis ahí. Le hice pis al. Tuve que mear la media, tuve que mearla al toque porque me la iban a sacar. Cuando casi pierdo mi media, me di cuenta de lo que iba a perder y de lo que tenía. Y bueno, nos casamos en el 3 de febrero. Tuvo que hacer un cura con la otra mano. En realidad, con la otra mano hice todo. El abogado, el testigo, cuñado, tuve. Fue un jueves terrible. Fue una linda fiesta, la recordamos con ternura. Después me dijeron se te cumplieron los 3 años, salí, tiré la media a la mierda, me afeité y seguí con mi vida. Conseguí un laburito y seguí con mi vida.